viviendo, sintiendo y disfrutando junto a ustedes, junto a Diego La Torre. Vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido. Amigos del fútbol, soy Rodolfo De Paoli. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Allí va, directo al área. Tal vez en la próxima tenga más suerte. Está claro que tenía la idea fija, patear. Pero creo que esa obsesión lo llevó a apresurarse. Rüdiger. Buen trabajo de equipo. Thiago Silva. Aspilicueta. De Bruyne. Sterling. 15 minutos de la primera parte. Esto es bueno, puede ser gol. ¿En qué lío se metió el portero? Sale a toda velocidad. Sigue, gran chance, gran ocasión. Le faltó precisión para definir. Está bien, Rodo, está bien. Erraron algunos disparos, pero si hay algo que hay que admirar es su espíritu. No más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. La tira al hueco. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Le da muy fuerte ese balón. No consiguen llegar al área y pierden el balón.
esos ataques lentos y previsibles lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Se va solo contra el área, puede ser el gol. Gran atajada del arquero, traspasado el peligro, tiro de esquina. Atención, así viene el centro. Así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. Laporte. João Cancelo. Laporte. Rubén. Todo muy parejo entre ambos equipos. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Taparon muy bien esa pelota, pero todavía sigue el peligro. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido, final del encuentro. Los hinchas están agradecidos. El equipo se brindó, jugó un fútbol de alto vuelo. Los hinchas se van gritando como yo, pero que viva el fútbol. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego Latorre y quien les habla, Rodolfo De Paoli, les desea muy buenas noches.